Bueno, chicos, ya no he hecho el estudio de la pisada, así que después de aquí, José, ¿qué vamos a hacer? Pues creo que nos hemos ganado una buena hamburguesa, ¿verdad, Carlos? Y Vale. conozco un sitio muy bueno. Bueno, otro vamos. ¡Vámonos! Un salto. Pues aquí estaríamos, en Mercado de la Victoria. Hoy vamos a comer un hamburguesón en Race de Sa. ¿Vamos, José? Estoy muerto de hambre. Pues así que nada, estamos los dos muertos de hambre, así que a comer. Pues nada, ya estamos aquí en Race de Sa. Tenemos a Jesús preparando la parrilla y esto ya empieza. Bueno, Jesús, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenemos por aquí? Hamburguesa. Bueno, aunque no tenga forma hamburguesa, pero se la vamos a dar nosotros ahora. Empezamos con una carne de lomo, ¿vale? Una picada de lomo, una picada bastante limpia, bastante gruesa, como a nosotros nos gusta, muy, muy poco trabajada, ¿de acuerdo? Y en este caso hemos usado una pinta, en concreto de Galicia. Y para la hamburguesa le damos la maduración que más o menos a nosotros nos gusta mucho, que es una maduración que en torno ya a los 50, 60, 65 días, ¿no? Una carne que ya ha evaporado bastante agua y no nos va a soltar tanta humedad en la parrilla, ¿no? Entonces lo que nos va a hacer es un sellado muy, muy perfecto, como si fuera una carne ya, que estamos hablando de una carne en 80, 90 días. Vamos a hacer bolita, ¿no? Venga, pues la cogemos con dos manitas, apretamos un poquito. No pasa nada porque se raja un poquito, ahora la vamos, se pega, ¿no? La vamos trabajando. Bien, una vez que tenemos esta forma tan bonita, cuchillito, bueno, nos llevamos al bólido. ¿Cómo trabajamos primero? En vez de inclinación, vamos a hacerle un buen sellado, como si de una buena chuleta se tratara. Y ahí, por otro lado. Importante, un poquito de salborra. Vamos a untarle un poquito de mantequilla sobre nuestro pan brioche. Ay, qué buena cosita. Y ahora es el momento de salpimentarla. Y ahora está más. Perfecto. Subimos, terminamos con nuestro sarmiento de Montilla Molina. Free, cheddar y abarty. Madame por aquí. Y cheddar para la y cheddar para allá. Ahí va, feliz. Ahí está canela. No, hay un pelo, un pelo. Ay, ay, ay. Ahí. Esta cara sería la que vas a poner encima de la hamburguesa, pero primero vamos a gratinarla, ¿vale? Terminamos la gratina. Todos los ingredientes que llevan la hamburguesa deben tener su sal. Todos. Un poquito de mayonesa de pistacho, cebollita caramelizada. Y pinta, como huele esa cebolla, ¿eh? Es brutal. Una de las cosas que a mí más me encanta, o sea. Un poquito más de mayonesa de pistacho. Tío, volvénselo como acaba, ¿eh? Allí en la casa, tío. Volvénselo como acaba, tío. Un poquito de aceite trufado. Y nuestra cheddar rick que tenía ganas de salir. Como siempre, salsa que está bien atemperada. Pero siento que hay que darle calor porque y gratinamos un poquito así también y que hace que ese. Esa especie de torrefactito que le va a ser, ¿no? Aumenta los aromas, ¿no? Que si lo aumenta, tengo la boca como. No, carilla, y se huele. Voy a meterme un chile en la boca, tipo igual. Y ahora. Chopin. ¿Cómo no? Y unas patatitas. Carlos, la tuya. Vamos al 10. Vámonos. ¿La echa? En círculo. Un poquito nada más. Así. Sobra. Ahora pégale fuego. Lo dejo. Hamburguesita. Y
un poquito más de Cabrales, que caiga, que caiga. Vale. Ahí está perfecto. Terminamos con un poquito de la cheddar, que es esta. Ahí. Y otra vez sorbete. Y el pan, ¿cómo ha caído? Qué rico. El chorreo. Bueno, Madame Ratón, chef. Y vamos a terminar con unos nuggets. Bueno, chicos, aquí tenemos Madame Ratón, chef, calentita para disfrutarla. Menuda pinta tiene esto. Y los nuggets, que como habíamos anunciado, los jueves de nuggets. Esta cremita cheddar la hemos hecho muy suave. Ahí tenemos nuestra hamburguesa, la Madame Ratón. Y nuestra chef. Y la chef. Gracias.